Vamos a saludar, vamos a mantener una comunicación vía Zoom con el diputado argentino Gerardo Milman. Él dio el puntapié a esta denuncia acerca de la situación de este vuelo con iraníes, con venezolanos. Diputado, muy buenas tardes desde Paraguay. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el Congreso de la Cámara de Diputados Argentina. Bueno, lo saluda Elvio Acosta aquí desde Turno Tarde, bueno, para referirnos un poco a cómo está avanzando la investigación allá en Argentina y después posiblemente hacer algunos intercambios de ideas de cómo está acá la cosa también. ¿Cómo está siguiendo allá el proceso? Bueno, aquí todavía estamos bajo secreto sumario, lento para mi gusto, pero en la correcta dirección por parte del juez interviniente y la fiscal. Ya se han llevado adelante pericias sobre los dispositivos electrónicos de los pseudo tripulantes del avión. En el caso del piloto de nacionalidad iraní, que nosotros le informamos al juez y ampliamos la denuncia diciéndole que en realidad no es un piloto comercial, sino que es un integrante de las fuerzas Quds, un integrante del Ministerio de Inteligencia iraní, de uno de los sectores más críticos del Ministerio de Inteligencia, que se llama Pasradán en lengua persa. Así que las fuerzas Quds son parte de la Fuerza Revolucionaria Islámica, que tiene de brazo ejecutor a Hezbollah, que en la Argentina ha sido, por la justicia argentina, sindicada de ser autora de los atentados a la Asociación Mutual Israelita Argentina y a la Embajada de Israel en Argentina, con más de 100 argentinos fallecidos en esos hechos. Y ahora en el día de hoy se ha conocido que en el teléfono celular de este piloto hay imágenes anti-Israel, hay imágenes de misiles, hay imágenes del propio piloto integrando las fuerzas Quds en Irán. Así que me parece que todo lo que venimos denunciando, todo lo que venimos planteando en pedidos de informe en la Cámara de Diputados, en la justicia, se va confirmando en el expediente, lamentablemente. Es así, efectivamente, diputado, porque aquí también en Paraguay hemos accedido al documento de FBI confirmando que este hombre, este piloto iraní, es efectivamente un terrorista en palabras simples. Lo que también nos enteramos es que hay sospechas acerca de el copiloto, algunos de los acompañantes de él. No sé hasta dónde se puede acceder a más datos anexos a esto, justamente teniendo en cuenta este sumario del que habla. Bueno, el copiloto, que en su pasaporte figura como nacido en Teherán y con un apellido distinto a su apellido original. Su apellido está, después de la guerra Irán-Irak, con aquel entonces no, en Irán estaba, esa guerra se llevó adelante. Hay una parte del territorio iraquí que se terminó considerando iraní. Y este copiloto nació ahí, y su apellido, porque en este tipo de etnias es muy común poner en el apellido el lugar de nacimiento. Entonces su apellido era el original más la palabra Irak. Entonces ahora, como se siente iraní y es parte aún más complejo que el propio piloto, el señor copiloto cambió su apellido en una pronunciación en la lengua farjí que une la palabra Irak con el resto de su apellido, y ese es el apellido que figura en el pasaporte, y figura nacido en Teherán cuando no es nacido en Teherán, y es también parte del Ministerio de Inteligencia iraní, y en este caso ya no es solo un alguien de la logística por parte de las fuerzas islámicas revolucionarias, sino que es parte operativa. Y en la Argentina también tenemos un periodista que trabajó con la ministra Bullrich y conmigo en el G20, que se realizó en Buenos Aires. Ajá. Y que está notificado por el propio Ministerio de Seguridad de la Argentina con una alerta respecto de que es un objetivo, un blanco personal. Así que hace 4 días que tiene custodia de la Policía Federal Argentina, se radicó la denuncia en un juzgado federal, y este señor no puede salir de su casa, y yo creo que hay otros objetivos en Buenos Aires también vinculados a este avión. Diputado, le cuento que acá en Paraguay todo está tan polarizado que hasta uno duda si la investigación local va a llegar
a buen puerto, por decirlo de alguna manera. Le quería preguntar, en Argentina, ¿cómo es? ¿Cómo ve usted? ¿Se puede llegar, digamos, a saber realmente qué hay detrás de todo esto? Bueno, la verdad es que, como usted definió, como terroristas a estos iraníes, y yo digo, tengo la convicción de que los supuestos tripulantes venezolanos son todos con antecedentes militares, son parte del SEBIN, que es la agencia de inteligencia venezolana, y que comparten entre Caracas y Teherán esta oportunidad de generar el terror en nuestro continente. El avión que vino a la Argentina vino de Querétaro, bajo la excusa de que traía autopartes para Volkswagen Argentina. En Querétaro sí es cierto que hay empresas que producen autopartes. Ahora, también en Querétaro, México, es el segundo clúster en América Latina, después del que está en San Pablo. Hay unas 70 empresas vinculadas a la industria de la aeronavegación. Y yo creo que este avión, que fue con dos tripulantes a Querétaro, en la Argentina llegó con 19, en Ciudad del Este 18, como ustedes saben, fue a Querétaro porque está este clúster, inclusive está la Universidad Nacional de Aeronavegación de México en Querétaro, porque ahí se producen partes para drones, y Caracas y Teherán tienen un acuerdo de producción de drones artillados con misiles que se llevan adelante. La fábrica de esos drones está en un estado, en una provincia de Venezuela, cuya antigua gobernadora y luego ministra de Turismo, que es la que cerró el acuerdo para que las aeronaves iraníes fueran a Venezuela, y antes era gobernadora de este estado, donde está esta fábrica de misiles artillados, de drones artillados, es la actual embajadora venezolana en Buenos Aires. Bueno, diputado, ¿qué se sabe justamente de esas pericias a teléfono, a todos los elementos electrónicos que tenían consigo la tripulación? Hablaba de que comenzaron a surgir algunos datos, pero ¿es difícil acceder a un poco más de lo que trascienda? Bueno, estamos bajo secreto de sumario, y además hay que entender que los teléfonos de los iraníes sus comunicaciones están en lengua farjí. No es tan simple en la Argentina encontrar traductores públicos certificados que puedan traducir del farjí al español. No resulta tan fácil, no es tan simple. Hay algunos, y a veces los que se puede conseguir no generan toda la seguridad que necesita un expediente judicial. Así que eso va a demorar sin duda algún tiempo, porque no es una cosa sencilla, no es una lengua fácil de encontrar ciudadanos argentinos especializados en lengua farjí. Muy bien, diputado, y vamos a estar atentos justamente al desarrollo de esto, el tiempo que tome para poder justamente tratar de llegar al fondo de esto, si bien, como decía aquí el compañero también, las autoridades se ven embretadas, por un lado la memoria histórica de lo que había pasado en la AMIA, y por el otro la afinidad política que tiene este gobierno con la cuestión venezolana, por ejemplo. Le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. A usted, gracias. Ahí está el diputado Gerardo Milman, diputado argentino, que le dio el puntapié a esta denuncia que comenzó y que ahora se está desarrollando, según él, un tanto lentamente, pero con la solapa del secreto de sumario, en el cual no se pueden revelar muchos datos, a diferencia de lo que solemos acceder aquí en Paraguay con algunas investigaciones.